Felicitaciones a don Oscar Benavides, exitoso alcalde de ATE, y a su junta directiva. Un gran reto, Oscar, llevar el AMPE adelante. Pero tenía que cambiarse esto. No es posible que el AMPE estuviera en mano tantos años y no hicieran nada por los distritos, sobre todo del interior del país. El interior del país necesita mucho más apoyo, quizás aquí en Lima. Es por ello de que el AMPE tiene que liderar el gran movimiento municipal. No es posible que por no estar unido nos recorten los presupuestos y nadie ha dicho nada. Que nos den una ley en la cual lesionan no solamente a nosotros los alcaldes, sino a los pueblos. Los pueblos, cuando un alcalde es malo, no lo reelige. Y se ha visto en esta última de elecciones, muchos no hemos sido reelegidos, otros hemos sido reelegidos, pero muchos no han sido reelegidos. Es el pueblo, no se le puede coartar al pueblo el derecho de elegir a sus autoridades. Tenemos que ir allí, Oscar, a pelear duro ello. Esto es inconstitucional, primeramente. Todos aquellos que hemos sido elegidos por elección popular, todos debemos ser cortados por la misma tijera. Y cuando digo que es inconstitucional, ¿por qué los señores congresistas también no se pusieron también en esta ley? Que vayan los alcaldes distritales, los provinciales, los gobernadores y sus consejeros. Y ellos, que fueron elegidos tan igual como nosotros, ¿por qué tienen que tener mayorías? Yo, como representante de Emul, hice una carta pública, publiqué en el diario 1, esta queja de muchos alcaldes. No es posible que nos quiten ese derecho de ser elegidos, sobre todo a la población, que es la magna. Ellos eligen a sus autoridades. Si les sale su autoridad mala, simplemente no lo eligen, y ese es el peor castigo para un alcalde, el no ser reelecto. Oscar, mucho trabajo por delante. Muy poco dinero le llega a los distritos del interior del país con nuestra cuota que tenemos nosotros, que recibimos todos los meses. No es posible que el canon también no sea bien distribuido. El canon tiene que ser mejor redistribuido, sobre todo para el interior del país, de aquellos pueblos que no tienen cómo generar, pues, el canon, sea cual sea su nombre. Mucho por trabajar, Oscar. Gracias por haberme dado responsabilidad en el MIDIS. Voy a trabajar por inclusión social como me lo estás pidiendo, y a todos nuestros hermanos alcaldes que le han dado una responsabilidad, tenemos que estar allí. Allí, porque creo de que el movimiento municipal tiene que cambiar. A partir de esta nueva elección de Oscar Benavides, yo pienso que el AMPE tiene que salir adelante defendiendo el movimiento municipal. Recuperemos todos esos convenios internacionales que ha tenido el AMPE para dar capacitación a todos los alcaldes, tanto de Lima como de provincia. Requerimos mucho capacitación. Sin capacitación no vamos a salir adelante. Es importante ello, Oscar, que retomemos esos convenios internacionales con muchas entidades que apoyen el movimiento municipal cubano. Gracias, Oscar, por esta gran responsabilidad que me das.